Este viernes inició la primera fase del concurso de oposición docente, donde miles de profesores y profesoras recibieron las respectivas pruebas de conocimiento. Hoy el Ministerio de Educación convoca a nivel nacional a más de 54 mil profesionales del área de la educación para dar una apertura a este concurso de oposición y cubrir 10 mil áreas que tenemos vacantes para el próximo año escolar. En esta Dirección Regional de Educación, los convocados son 2.605, que cada uno se puede verificar en su plataforma para ver el día y la hora que le corresponde. El centro sede de esta regional es este Politécnico Vicente Aquilino Santos, y aprovechamos este importante medio para decirle a los postulantes que lleguen temprano, que no pueden traer carteras, ni celulares, ni tablet, y que felizmente hemos preparado toda una logística para que este concurso cumpla con todas las normativas establecidas, respetando los derechos y las oportunidades que tienen nuestros maestros. Mariel Santos explicó los detalles de cada fase y los procedimientos a seguir en dicho concurso. El concurso tiene tres fases. En esta primera fase, que son las pruebas ya de competencia de entrada, y en este inicio estamos convocando solo un primer grupo por día, cada día, para explicarlo, van a asistir cuatro grupos de convocatoria, de 8 a 10, de 10 a 12, de 2 a 4 y de 4 a 6. La prueba tiene 2 horas de duración. En el día de hoy solo tendremos 2 grupos, pero a partir del lunes serán los 4 grupos completos. El enlace nacional de la Asociación Dominicana de Profesores, AADP, al ser cuestionado sobre la labor de supervisión que realiza el gremio, manifestó: para la Asociación Dominicana de Profesores es de mucha satisfacción que por fin el Ministerio de Educación se encauce otra vez a la legislación educativa, al estatuto del docente en materia de selección de personal docente. Hace 3 años que no se hace un concurso, cuando el estatuto del docente, que es la legislación que opera para estos casos, dispone que se hagan 2 concursos al año. Uno en diciembre por las vacantes que se producen en enero, y uno a finalizar el año por las necesidades de personal que se produce al inicio del año que sigue. Entonces es un atraso tan grande que ha afectado, sin duda, el desempeño y la calidad educativa, y la carrera que ha sido la más lesionada cuando se ha pretendido relativizar la ciencia pedagógica permitiendo el contrato y otras modalidades. De manera que la Asociación Dominicana de Profesores le satisface que las presentes autoridades tengan a bien organizar este concurso, y estamos participando desde los organismos técnicos hasta los organismos administrativos y en el mismo desarrollo, para garantizar que haya la transparencia y se sigan los procedimientos de rigor sin afectar a ningún concursante. NTN, su noticiero regional. Robinson Blanco.